quizá tenemos una imagen, no sé si distorsionada, si no estamos bien informados, porque siempre pensamos en que la trata de mujeres viene de mafias extranjeras, pero no es así, eso es lo que tú mantienes. Sí, cierto. Es que la trata, primero la trata como delito, siempre la hemos visto muy fronteriza, muy extracomunitaria, y desde luego para nosotros era impensable que esas mujeres llegaran a nuestro país de la mano de hombres españoles. Es decir, que es la trata está aquí, en las calles, plazas y clubes, va de la mano de la prostitución desde hace muchos años, casi 25 años, y han sido esos dueños de esos clubes, de todos los clubes de Alterre, quien desde hace 25 años se desplazaron a esos países de origen. Ellos mandaban el dinero a través de locutorios y a través de bancos, con los pasaportes de las propias mujeres que tenían explotadas, y llevan captando años y años. Cuando esas rutas están calientes, por ejemplo con las colombianas, porque impusieron una visa, o por el tema del narcotráfico, pues sin más se asocian con las redes de rumanos y explotan a medias a las mujeres. O sea, es un negocio multimillonario, porque la trata siempre nos quedamos en lo más importante, ciertamente, que es la vulnerabilidad de las mujeres y de las mujeres, pero este negocio hay que entenderlo en toda su dimensión. Ya va por delante del narcotráfico, es decir, es un negocio multimillonario en el que hay mucha complicidad porque hay mucho dinero, y el dinero lava las conciencias de las personas.